Hola hermanos, bienvenidos en este día. Soy Dana Liz Castro, una de las líderes de La Viña, y estoy muy contenta de estar con ustedes en este día. En este momento tenemos líderes que están listos para interactuar con ustedes en el chat. Así que por favor, saluden, digan su nombre, de dónde nos están viendo en este día. En el día de hoy yo les pido que si usted tiene una petición de oración o durante la semana usted tiene algún pedido, por favor envíenos un texto al 989-77 con la palabra orar y estaremos en contacto con usted. Hoy vamos a comenzar con unas alabanzas y luego vamos a recolectar las ofrendas. Finalmente escucharemos un mensaje de la pastora Irene Casale Petrarca. Y en este momento les invito a disponer sus corazones, a invitar la presencia del Señor y vamos a orar juntos por este tiempo. Padre, en este momento te damos a ti, Señor, espacio para que tomes tu lugar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Padre, yo te pido que tu presencia reine en cada hogar en este momento, Padre. Que tú, Señor, te agrades de estas alabanzas que vamos a entonar en este momento, Señor. Que tú seas exaltado, Padre. Te damos gracias por este espacio donde podemos venir juntos a adorarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora adoremos juntos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte e invencible, y no hay nadie como tú.
tocado a la puerta de mi corazón. Jesús, yo con gozo te invito adentro, soy tu servidor. Jesús, tú has tocado a la puerta de mi corazón. Jesús, yo con gozo te invito adentro, soy tu servidor. Y es un honor tenerte aquí, Señor. Y es un honor tenerte aquí. Hay alegría en la casa. Jesús amado, me ama de verdad. Se sienta conmigo en la mesa. Dura que grandeza, tanto amor no tiene igual. Jesús, tú has tocado a la puerta. Gracias. En ti tenemos alegría, en ti tenemos gozo, Señor. Y te adoramos, Señor.
que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Señor, alabamos tu nombre, Señor, por siempre y para siempre, Señor. Solo tú, Señor, eres digno de toda alabanza.
de toda gloria y honor, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor. Porque nos escogiste, Padre. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Adoramos tu santo nombre en el día de hoy, Señor Jesús. En este momento, si usted es nuevo, se acaba de conectar con nosotros, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Les quiero hacer una invitación a todo el que es nuevo a nuestra iglesia. Si usted no ha tenido la oportunidad de llenar una tarjeta digital, por favor, tome un momento y hágalo. Esta es una forma muy sencilla donde podemos conectarnos, conocernos más. Y al usted hacer esto, nosotros tendremos la oportunidad de donar $5 a su nombre a una organización comunitaria. Tenemos 4 diferentes organizaciones comunitarias que están haciendo un trabajo increíble en nuestra ciudad y usted tendrá la oportunidad de escoger a cuál de ellas desea que donemos esos $5. Gracias por tomar ese tiempo de llenar esta tarjeta. Les quiero invitar hoy a nuestra clase de membresía a todo aquel que es nuevo en nuestra iglesia y quisiera conocer sobre quiénes somos, nuestras creencias, nuestra historia. El día de hoy a las 3:30 nuestra pastora estará dirigiendo esta clase. Necesita ir al enlace que aparece en pantalla y registrarse para poder ser parte de la clase de hoy. Los esperamos a todos. Pasemos a un tiempo de adoración al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Sabemos que estamos pasando tiempos muy diferentes y muy difíciles para muchas familias y entendemos que dar puede ser abrumador, mas sin embargo, no se sientan obligados a dar. Para aquellos que sí pueden dar, gracias por su generosidad y les seguimos animando a que den con generosidad cada semana. Gracias a sus donaciones podemos seguir siendo de bendición a nuestra comunidad. La forma más sencilla de dar puede ser a través de un texto al 614-333-0330 y también hay diferentes maneras de dar que aparecen en su pantalla en este momento. Acompáñenme a una oración por nuestros diezmos y ofrendas. Padre Jesús, gracias Señor por tu fidelidad, gracias Padre por tu provisión. Yo te doy gracias porque en este momento tú nos permites poder bendecir a otros a través de los diezmos y ofrendas y te pido, Señor, que tú las bendigas, que tú las multipliques, Señor, que podamos seguir alcanzando más y más personas a través de nuestra iglesia, Señor, y que podamos usar estos diezmos y ofrendas para engrandecer tu nombre, para seguir expandiendo tu reino y hacer tu voluntad buena y perfecta, Señor. Te amamos y te bendecimos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Y ahora les presento a nuestra pastora Irene Casale Petrarca, que traerá el mensaje de hoy. Hola, iglesia. Dios les bendiga. Bienvenidos. Espero que estén bien y gracias por unirse a nuestro servicio domingo tras domingo. Te animo a que sigas haciéndolo. Mantente conectado. Mantente escuchando la palabra de Dios. Y si este es un tiempo bueno para algo, es un tiempo bueno para escuchar más y más de la palabra de Dios. Tiempo bueno para alabar a Dios es todo tiempo. Vamos a orar para comenzar nuestro mensaje de hoy. Invitamos tu presencia, Espíritu Santo. Ven. Ven aquí. Que tu presencia esté en cada hogar, en cada corazón, Señor. Que en la medida, Padre eterno, que yo hablo, seas tú trayendo palabras de vida, palabras de esperanza, palabras de consuelo, palabras de ánimo. Que muchos corazones reciban tu sanidad. Que muchos corazones reciban, Señor, fe, esperanza que viene solo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amada iglesia, hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado Todo tiene su tiempo. Esta serie está enmarcada en el libro de Eclesiastés.
y vamos a ver, a tener cuatro sermones que van a formar parte de esta serie. El libro de Eclesiastés se le atribuye a Salomón. No hay certeza de que haya sido Salomón, pero se atribuye a Salomón este libro. Y el libro de Eclesiastés es un libro donde va, donde el autor hace una reflexión, una meditación de todo lo que ha pasado a lo largo de su vida y una meditación sobre el final de la vida y el final de su vida. Este Salomón es el hijo del rey David. Este Salomón fue tanto un poeta como el rey de Israel. Este Salomón fue un hombre lleno de sabiduría, pero también tuvo sus momentos de desastres en su vida y de idolatría. Y este Salomón es el que comienza el libro de Eclesiastés diciendo: todo es absurdo. Leamos Eclesiastés 1. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro. Lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen, para de allí volver a salir. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Salomón, un hombre que lo vio todo, lo hizo todo, lo conquistó todo. Un hombre que tuvo dinero, riqueza, poder, fama, fue rey, tuvo buena reputación, tuvo todo lo que él pudo anhelar, placer, todo. Todo lo conquistó, todo lo hizo, todo lo vio. Y cuando Salomón mira hacia atrás, mira su vida, y ya cerca del final de su reinado y del final de su vida, Salomón concluye diciendo: todo es absurdo. Hay otras versiones de la Biblia donde usan la palabra vanidad en lugar de absurdo. Y la Nueva Traducción Viviente usa la palabra sinsentido. Es decir, nada tiene sentido, la vida no tiene sentido. 5 veces en un solo versículo menciona la palabra absurdo. Todo es absurdo. Y si hoy tú y yo necesitamos escuchar esta palabra, es un tiempo donde estamos comenzando una estación, la estación del otoño, el otoño del 2020, pero es un tiempo donde nosotros miramos lo que está pasando en el mundo, alrededor nuestro, y podemos decir: nada de lo que está pasando tiene sentido. Señor, esto es absurdo, esto no tiene sentido. Señor, yo no encuentro significado a las cosas que están pasando. Vemos que los sistemas políticos fallan, vemos que las instituciones fallan, vemos que la economía falla, vemos que la salud falla, vemos que nuestros cuerpos, que muchas cosas alrededor nuestro están fallando. Y podemos decir: Señor, esto es absurdo, esto no tiene sentido. Pero Salomón sabía con certeza de que el único que puede darle sentido a nuestras vidas, el único que en medio del caos, en medio de las cosas que son insondables, del cansancio, de lo que sea que esté alrededor nuestro, el único que puede sostenernos, que puede mantenernos de pie y que puede darle significado y propósito a nuestras vidas, es Dios. Y Salomón estaba bien claro en esto. Y 12 capítulos después, Salomón nos dice en Eclesiastés 12: acuérdate de tu creador, versículo 6. Versículo 10: procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos. Son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Dios hoy te quiere decir: acuérdate de tu creador. Y más un poquito más adelante, el versículo, en el mismo capítulo 12, los versículos 13 y 14 nos dice: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre.
Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Y casi que con esto, con estas palabras, termina Eclesiastés, donde nos llama. Su conclusión es: teme al Señor. Así que aquí en Eclesiastés vamos a estar viendo entre dos experiencias, viviendo como vivió Salomón y como estamos viviendo hoy día, entre dos experiencias. Por un lado, viendo que alrededor nuestro nada tiene sentido, que absolutamente todo es absurdo. Absurdo, absurdo, todo es un absurdo. Y por otro lado, al mismo tiempo, la única verdad que nos sostiene, la única verdad que es el camino al que nos podemos aferrar en este momento es esta: teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Y esta es la invitación que Dios nos está haciendo hoy. Y Dios en este momento te dice: sea cual sea tu situación, sea cual sea este tiempo, esta época de tu vida, tiempo de lamento, tiempo de dolor, a lo mejor es tiempo de celebración, tiempo de esperanza, lo que sea este momento de tu vida, Dios te dice: por más que esté pasando lo que esté pasando alrededor tuyo en tu mundo, yo estoy aquí contigo y yo te doy palabras de vida. Solo cree lo que yo digo en mi palabra. Solo obedece mis mandamientos. Solo ten temor de mí. Y ese temor de Dios es reverencia, es honra, es asombro delante de la majestuosidad y el poder de Dios. Y es en ese camino que nosotros debemos mantenernos. Esa es la verdad a la que debemos aferrarnos continuamente. Y el sermón de hoy, primero quiero leerte Eclesiastés 3:1, donde nos dice el autor: todo tiene su momento oportuno y hay un tiempo para todo. Todo lo que se hace bajo el cielo, todo lo que sucede bajo el sol, todo lo que sucede aquí tiene su tiempo. Y fíjate que leímos que los problemas que creemos que son nuevos son viejos y se reciclan. No hay nada nuevo bajo el sol. Y si hay un tiempo que estamos viviendo en este momento, es un tiempo de pérdidas. Hay un tiempo para llorar en este momento. Y ese es el título de mi mensaje de hoy: un tiempo para llorar. Si hay algo que estamos viviendo en este tiempo, son pérdidas. Pérdidas personales. Tal vez has perdido un ser querido, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, alguien cercano. O tal vez has tenido pérdidas de trabajo. O perdiste tu casa porque no tenías cómo pagarla. Pérdida de un matrimonio. Pérdida de una relación. Pérdida de tus ahorros, de tu dinero. Pérdidas de alguna relación. Pérdidas es lo que estamos viendo continuamente hoy. Si hay un tiempo donde hemos visto, vivido y experimentado la fragilidad humana, la fragilidad de la vida, es hoy. Hemos experimentado muy de cerca lo que es la mortalidad y la fragilidad de la vida. En este momento, en Estados Unidos, hay más de 225 mil muertes que han sucedido por el COVID-19 o por causas relacionadas con el COVID. En Ohio, ha aumentado la muerte relacionada con el uso de opioides, lo que es en relación al 2019 con el 2020, ha aumentado un 30%. Y aquí en Columbus, durante estos primeros 6 meses de este año, han sucedido 130 homicidios, de los cuales se cree que un 23% de estos, los sospechosos son jovencitos, menores de 18 años de edad, que probablemente vienen de familias con trauma y con dolor y con situaciones difíciles. Y en la viña y en nuestra iglesia hemos visto pérdidas. Nuestros hermanos, hermanas, que lamentablemente han perdido un ser querido. Un padre, una madre, familiares que están lejos viviendo en otros países. Un hijo,
un embarazo con un bebé que no llegó a nacer, un hermano, algún familiar, algún conocido, continuamente cada día casi escuchamos de alguien que ha fallecido por COVID o por cualquier otra cosa. Pero es un momento, un tiempo de pérdida. Y este tema es un tema doloroso. Es un tema difícil, es un tema pesado. Pero hay espacio en la palabra de Dios. Y Dios nos da ese espacio y ese lugar para venir a Él con nuestro luto y con nuestro dolor. David, en el Salmo 34:18 nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios está cerca de ti. Dios llora contigo. Dios se lamenta. Dios está allí llorando y doliéndose con lo que es tu dolor. Jesús, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, sus palabras son: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Jesús mismo vivió un tiempo de luto. En un momento en que su amigo Lázaro murió. Lázaro, María y Marta eran tres hermanos que vivían en Betania, a unos tres kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y llegó un momento en que Lázaro cayó enfermo y mandaron avisarle a Jesús, mandaron un mensaje para que Jesús viniera rápido a ver a Lázaro que estaba enfermo. Dice la palabra que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Amaba a esta familia. Pero no sabemos por qué razón Jesús demoró en llegar. Y cuando Jesús llegó, estaba la multitud llorando, estaban todos llorando. Marta vino corriendo a ver a Jesús allí a la entrada del pueblo. Y Jesús le dice: llama a María. Y va María corriendo a los pies del Señor a encontrarse con Jesús. Pudiéramos pensar, y probablemente María pensaba, de hecho lo dijo Marta y lo dijo María, que Jesús no llegó a tiempo. Pudiéramos pensar que esa situación ya no había esperanza, porque ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Ya después del 4º día entra el cuerpo en descomposición. Y probablemente para muchos era una situación sin esperanza. Pero es en esa situación sin esperanza cuando Jesús llega a tiempo. Y Jesús está en esa espera. Y Jesús está allí contigo en medio de la desesperanza. Y lo que es imposible, Dios lo hace posible. Y leamos lo que nos dice Juan 11, a partir del versículo 28. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. En este momento, María lleva su duelo, lleva su dolor, su desesperación, su tristeza, y va allí a Jesús, al encuentro con Jesús, y le dice: Señor, ¿por qué tú no llegaste a tiempo? Si hubieras llegado a tiempo, esto no hubiera pasado. Y vemos que en este tiempo de duelo de María, de Marta, vemos que hay una mezcla y es un tiempo de fe y un tiempo de desilusión. En todo duelo, en todo tiempo de llorar, hay fe y una mezcla de fe y desilusión, una mezcla de sentimientos. María había puesto su fe en Jesucristo. María sabía que Dios los amaba. María sabía que Jesús tenía el poder de hacer algo en esta situación. María sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y vemos cómo en este versículo María nos muestra esa mezcla de sentimientos. Juan 11, versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús
y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo segundo que vemos en todo tiempo de duelo es que es un tiempo tanto para la tristeza como para la indignación hacia la muerte. Es un tiempo de tristeza y es un tiempo donde sentimos una mezcla de enojo, de ira y de indignación hacia la muerte. Y aquí vemos que Jesús vivió junto con María ese tiempo de tristeza, ese tiempo de llanto que Jesús lloró. Pero al mismo tiempo Jesús también sintió indignación. Veamos qué nos dice Juan 11:33. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Jesús resucita a Lázaro. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y vemos allí, Jesús dice: quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: pero Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Vemos a Jesús que está allí, al pie de la tumba. Al pie de la tumba donde Jesús lloró, donde Jesús muestra su humanidad, donde Jesús, que es completamente Dios, pero fue también completamente hombre, revela su humanidad, sus emociones, su dolor, su tristeza, su carácter. Jesús lloró con María y con Marta. Jesús se conmovió. Jesús se turbó. Y dice la palabra griega que se usa cuando menciona Jesús se turbó. La palabra griega es embriomauma. Y esto significa indignación. Significa un enojo. Significa, se usa también esta palabra cuando los caballos resoplan. Cuando están los caballos frente a sus enemigos y están a punto de atacar al enemigo, y ese resoplido que hacen los caballos, se usa esta palabra griega aquí. Es decir, que tanto Jesús como María, sus sentimientos fueron una mezcla de tristeza y una indignación hacia la muerte. Pero esto no se queda allí. Nos preguntamos, ¿por qué estaba indignado Jesús? ¿Por qué se enojó Jesús? Él todo lo sabía, Dios todo lo sabe. Él sabía todo lo que iba a suceder. Pero esta indignación de Jesús hacia la muerte la describe muy bien este erudito del Nuevo Testamento, donde en esta cita, vamos a leerla, esto fue un artículo que él escribió para una universidad, y Scott Duvall dice: los evangelios rara vez nos dicen cómo se siente Jesús acerca de algo, por lo que esta descripción de sus emociones es sorprendente y significativa. Tenemos una ventana de cómo se siente Jesús por el sufrimiento y la muerte de sus seres queridos. Una mezcla profunda y complicada de tristeza e indignación. Siento que la ira de Jesús está dirigida hacia la muerte, como el enemigo que tan descaradamente nos roba a nuestros preciosos seres queridos. Su indignación, es decir, la indignación de Jesús, está dirigida al pecado, a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte, y lo que estos enemigos le están haciendo a las personas que amamos. Aunque abrumado por la tristeza y el dolor, Jesús lloró, pero también siente indignación justa, enojo, y está luchando furioso y enojado con estos poderes malignos por lastimar profundamente a las personas que Jesús ama. Es decir, que esta indignación que Jesús sintió es hacia la muerte, hacia el pecado, esa palabra que incluye absolutamente todo por lo cual Jesús estaba indignado, es lo que llamamos
pecado. El pecado trae ruptura. El pecado trae destrucción y muerte. El pecado trae separación. Nos separa de Dios. Y aquí vemos que cuando un ser querido muere, como en este caso Marta, Lázaro y Marta y María ven lo que está sucediendo y dicen, pero esto no es justo. ¿Cómo es posible que esto suceda? Entonces esa mezcla de indignación con tristeza. Dios es enemigo del pecado. Dios es enemigo de todo lo que trae el pecado. Y el pecado solo lleva a destrucción y muerte. Un capítulo antes, Jesús dijo, el enemigo ha venido a robar, a matar, a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Así que nosotros podemos, en ese tiempo de duelo, clamar a Dios y poner todo esto, abrir nuestro corazón e invitar a Jesús a la fuente de nuestro dolor. Así como María fue corriendo y le dijo, Señor, ven, ven a ver lo que ha pasado, ven a ver. Invita a Jesús allí, a la causa de tu dolor. Y en tercer lugar, este tiempo de duelo es un tiempo para la esperanza de la resurrección. En el tiempo de llanto, en el tiempo de dolor, en el tiempo de duelo, venimos con una mezcla de fe y desilusión, con una mezcla de tristeza y de indignación, pero con la esperanza puesta en la resurrección, con una semilla de esperanza que solamente Jesucristo nos da, porque la única respuesta de cómo superar y cómo sobreponernos a un duelo está en Jesucristo. Solo Jesús nos da esa esperanza, y es por eso que nosotros en medio del dolor, en medio del llanto, tenemos que mantener, levantar nuestra cabeza y mantener nuestra mirada hacia el horizonte, esperando en ese reino venidero, esperando con fe, con esperanza de que un reino, el reino de Jesucristo, vendrá nuevamente. Y leamos lo que nos dice Juan 11:40. Dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con toda su fuerza, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. Esas son palabras de vida. Tú necesitas escuchar hoy que Dios te dice, yo quito tus vendas. Levántate, sigue adelante, no te quedes allí. Levántate y mantén tu esperanza. Vive a la esperanza de la luz del reino venidero. Porque llegará ese día donde no habrá más muerte, donde no habrá más dolor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más sufrimiento. Y en Apocalipsis 21, versículo 4, nos dice, Él les enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Vivimos esperando ese reino, ese Jesús que vendrá, Jesús que dice su palabra que hará una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva creación con la esperanza de la resurrección. Confiando y creyendo que el poder que levantó a Lázaro de la muerte, el poder que resucitó a Lázaro, es el mismo poder de Dios que levantó a Jesucristo de la muerte, que lo levantó de la cruz. Y porque Jesús vive, porque Jesús resucitó y está vivo y está aquí hoy con nosotros, es que nosotros podemos enfrentar el mañana, es que nosotros podemos tener esa esperanza viva. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y estaremos con el Señor en el momento que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra. Y esa es nuestra esperanza, que un día nos reencontraremos con nuestros seres queridos. Un día veremos cara a cara a Jesucristo. Y 1 Corintios 15,
versículo 26 nos dice, el último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte, y será en ese momento cuando venga Jesús por segunda vez que ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni más guerra, ni más sufrimiento. Y leamos Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esta es la confesión más grande, la revelación más grande que le hace Jesucristo allí a María. Y le dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y yo hoy te pregunto, ¿crees esto? ¿Crees en que Jesús tiene poder para darnos vida eterna? ¿Crees que Jesús tiene poder para darnos una vida abundante aquí en la tierra? ¿Crees en un Jesús que salva, que sana, que alivia tu dolor? Amada iglesia, en el tiempo de luto, de llanto, de pérdida, de dolor que estés viviendo, en medio de esa mezcla de sentimientos, de fe y desilusión, de tristeza, de indignación, ven a los pies de Jesús. Acepta la invitación que Jesús te hace y llévale la causa de tu dolor. Llévale tu sufrimiento, llévale todos tus sentimientos, todo tu clamor, tus miedos, tu tristeza, llévale todo allí, porque solo Él puede consolarte. Solo de Él recibimos ese consuelo, esa esperanza, esa fe para seguir adelante y la certeza de que un día nos reencontraremos con nuestros seres queridos. La certeza de que un día veremos a Jesús cara a cara. Este milagro de la resurrección de Lázaro fue uno de los milagros más importantes que Jesucristo hizo. Y fue el inicio, fue crucial, porque a raíz de este milagro de resurrección de Lázaro llevó a toda una cadena de acontecimientos que terminaron con la crucifixión de Jesús, donde Caifás, el Sanedrín y los judíos llegaron a la conclusión de que debían matar a Jesús. Y es en este milagro donde Jesús se revela y apunta a Él mismo que un día Jesús resucitaría. Jesús venció la muerte en la cruz. Jesús tuvo la victoria sobre el pecado, sobre las tinieblas, sobre la oscuridad, en la cruz. Y es por eso que tú y yo podemos vivir confiados y seguros de que nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro está en las manos de Dios. Amada iglesia, y con todo mi amor te digo, no hay un lugar donde nosotros podamos conseguir nuevas fuerzas cuando tú sientes que tus fuerzas llegan al límite, cuando tú te sientes más débil que nunca, que ya no puedes más con esa situación. Cuando tú, en medio de tu debilidad, te amparas bajo las alas del Altísimo, del Todopoderoso, y recibes el poder de su gracia, el poder de su consuelo, el poder de la esperanza que hay solo en Jesucristo. Gracias, Señor. Solo Jesús puede darnos palabra de vida. Y si hay algo en ti que ha muerto, tus sueños, tus planes, tus esperanzas, un matrimonio, una relación con un hijo, con tus padres, algo en ti, algo en tu corazón, en tu espíritu está muriendo, Dios te dice, yo traigo vida a esa área donde necesitas vida. Yo resucito. Yo tengo el poder de hacerlo. Y el único que puede hacer lo imposible es Dios. Y es en medio de esa debilidad donde Dios se revela con su fuerza y te concede fuerza. Es en medio de tu dolor donde Jesús se levanta y dice, yo te consuelo, hijo mío. Yo te consuelo, hija mía. Es en medio de esa situación donde Dios se revela poderoso en medio de la oscuridad. Dios te dice, yo traigo luz. Es en medio de ese lugar de miedo, de desesperanza, donde Jesús te dice,
Yo traigo esperanza a tu vida. Confía en mí. Solo yo puedo hacerlo. Solo Jesús es el camino, la verdad, la resurrección y la vida. Y solo en Él encontramos vida eterna. Quiero invitarte en este momento. Quiero pedirte que me dejes orar por ti. Y quiero orar por todas aquellas personas que en este año has perdido un ser querido o has tenido una pérdida importante en tu vida o una pérdida de un amigo, de un conocido, de un familiar. Déjame orar por ti. Y quiero invitar también a que reciban oración todos los jóvenes, todos los jovencitos. Vamos a orar. Abre tus manos en una muestra de recibir de Jesucristo. Padre amado, te doy gracias por cada persona que está escuchando, que está allí, que escucha este mensaje, Señor. Y yo te pido, Padre eterno, que tú hoy coloques semillas de esperanza en cada corazón. Padre, donde hay dolor, trae consuelo, Señor. Remueve todo dolor, remueve toda tristeza, quita toda desesperanza, Señor. Padre, abraza a tu hijo, a tu hija, que necesita un abrazo de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Padre, yo te pido que toda persona sienta tu cercanía en medio del dolor. Que toda persona experimente tu presencia, tu poder y que seas tú sanando las heridas, vendando los corazones heridos, Señor. Que seas tú, Señor, mostrándole cuánto los amas y que tú estás allí presente, llorando junto a ellos. Que tú les pasas tu brazo amoroso, Señor, por sus hombros o los acercas a ti, Señor. Y tú le dices, hijo mío, hija mía, aquí yo lloro contigo. Este es un lugar seguro. Padre amado, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sane toda herida. Tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador, se mueva trayendo consuelo a cada corazón. Padre, bendice, protege, guarda a los jóvenes, guarda a la juventud, Señor, y permite que ellos caminen tus caminos. Que ellos caminen una vida de sabiduría, Señor, donde ellos puedan decir, yo temo al Señor, yo honro al Señor, yo alabo a Dios, mi Dios, mi Jesús es mi Dios y yo a Él lo sigo. En el nombre de Jesús, aparta y cuida a los jóvenes, los niños de la viña para tu gloria y para tu honra. Apártalos para ti, Señor. Guarda sus corazones y protégelos del maligno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, hoy vamos a tener algo diferente. Allí en el chat, los líderes van a enviar una guía de reflexión. Es para que tú esta semana lo hagas en tu casa, allí en tu tiempo con el Señor. Sigue esas instrucciones de esta guía de reflexión para que sigas y permitas que el Señor siga ministrando a tu vida. Y vamos a adorar al Señor. Hay un tiempo para todo, pero escúchame, todo tiempo es bueno para alabar al Señor y para bendecir al Señor. Y vamos a gozarnos con esta alabanza, confiando, creyendo, Señor, que hay más de 10,000 razones para bendecirte, para adorarte, para alabarte. Te invito a que disfrutes de esta alabanza. Gracias. Todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Todo mi corazón.
Señor, te amamos, Señor, y en tu nombre oramos. Amén. Gracias por estar aquí y quiero recordarles que hoy hay clase y membresía de 3:30 a 5:30 a través de Zoom. Puedes por favor registrarte si estás interesado en hacerte miembro. Es una clase que yo voy a dirigir, así que te invito si todavía no eres miembro de nuestra iglesia. Y déjame leer palabras de vida para ti. Salmo 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Versículo 18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Amén, amén. Y déjame hacer una oración de bendición. Padre, te damos gracias porque en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo donde alrededor nuestro podemos ver caos, desesperanza, donde hay tanta inseguridad, Señor, ayúdanos a recordar, así como dijo este autor, acuérdate de tu Creador. En este momento recordamos que solo tú eres soberano, solo tú, mi Dios, eres fiel y solo en ti podemos encontrar paz, consuelo. Tú nos libras de nuestros miedos, tú nos libras de nuestras angustias. Y en este momento yo te pido, Señor, que tú libres a cada persona que escuche de toda angustia, de todo dolor, de todo miedo, de toda inquietud. Que nuestra alma viva confiada, Señor, porque en todo tiempo te alabaremos. Porque el Señor, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Salvador, está allí con cada uno. Gracias por tu amor, Señor. Revélate como ese Dios que ama, ese Dios que cuida. Ese Dios que protege. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por unirse a nosotros. No te pierdas esta serie. Te esperamos el próximo domingo. 3 servicios a las 9:00 a.m. por YouTube, a las 11:30 por Facebook y a las 2:00 p.m. por la página web. Te invitamos, invita a alguien. Confiemos en el tiempo de Dios en que estaremos pronto en persona.
Dios les bendiga, les amo, más les ama Dios y Dios está contigo y tiene cuidado de ti. Hasta pronto. Dios les bendiga.